¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobby23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es Blue Monday y para los que no teníais ni puta idea, igual que yo, significa que hoy es el día más triste del año, ¿vale? O sea, en teoría, hoy no sé quién haría un estudio magnífico y espectacular, pero han decidido que hoy es el día más triste del año. Ya me diréis vosotros qué tal os fue el día abajo en la caja de comentarios, o si lo preferís, pues subí una foto a Instagram donde la peña está poniéndome qué tal fue su día y bueno, pues yo voy respondiendo ahí poco a poco con, bueno, pues con lo que se me ocurre para animaros en un día tan triste como el de hoy. Esperemos que 2019 vaya mejor, aunque también tengo que deciros que para mí fue un lunes pues bastante bueno, bastante normal y del chill, ¿de acuerdo? Vengo a hablar, sin daros más la vara, del salseo épico entre Luis Suárez, Pichu Cuellar, el VAR, si es falta, si no es falta, el chiringuito, o sea, un poco de todo, porque me apetece tratar este tema, porque me parece algo completamente surrealista, ¿vale? Yo ya sabéis que soy del Sporting, a mí me la pela el Madrid, me la pela el Barça, me la pela el Atlético, me la pela lo que pasa en primera, y me la pela incluso el VAR porque en segunda no tenemos, o sea, no tenemos. En segunda no existe eso, eso es una tecnología, vamos, 20.000 años avanzada que en la segunda división no tenemos derecho a disfrutar, ¿de acuerdo? Tengo que decir que en casos como el de ayer tampoco me parece que nos perdamos nada, ya que personalmente, y esto hablo desde mi punto de vista, vosotros podéis en la caja de comentarios, pues llevarme la contraria, darme la razón, apoyar con un like si estáis de acuerdo, con un dislike si no lo estáis, no sé, lo que queráis, ¿vale? O sea, sois libres de hacer lo que queráis. Yo voy a dar mi opinión. Falta a Pichu Cuellar, y es que es clarísima, clarísima en cuanto utilizas el VAR, ¿vale? Yo entiendo que si no entra el VAR, el árbitro se la puede comer perfectamente, una jugada muy rápida, después de un paradón del Pichu, se está levantando, llega Luis Suárez, bueno, vale, puede el árbitro merendársela y no pasa nada, ¿vale? Si no entra el VAR, se la come el árbitro, tenemos al SEO igualmente, pero en el momento en que entra el VAR, se pierden 6 o 7 minutos y decide, es una jugada gris, y que, ok, José Luis, todo correcto, sigamos, o sea, ¿qué me estás contando, papá? ¿Qué me estás contando? La jugada, no puedo ponerosla, o sea, no puedo poneros ni jugada, ni fragmentos del chiringuito, ni nada, porque en cualquier momento entran por copyright, me tiran el vídeo abajo, y entonces todo lo que os estoy contando no lo estaríais viendo. Pero, la jugada, se ve claramente que el Pichu hace el paradón, se está levantando, cuando va a coger la pelota Luis Suárez mete la pierna, con la plancha le da la mano, el Pichu con la mano le da el balón entra, y luego, por la inercia, que considero que no es intencionado ni el plantillazo, ni el rodillazo, pero le mete con la rodilla en la cara, que es de lo que se queja el Pichu, que la peña decía que de qué se quejaba el Pichu, hermano. Si te clavan un rodillazo en la cara, ya me contarás tú si no te quejas, ¿vale? Porque la gente dice, no, porque ya sabemos cómo es el Pichu, no sé qué. El Pichu puede ser un poco travieso, más o menos comediante según qué situación del partido. Lo entiendo, es un portero, es el clásico portero, que si lo tienes en contra te desquicia, si lo tienes a favor te da un mogollón de puntos y sobre todo a los equipos humildes. Yo hablo desde el punto de vista del que estuvo en el Sporting y lo hacía y ahora en el Leganés, pues evidentemente también lo hace, hasta que le sacan la amarilla y ya no lo puede hacer más. Esto es así, son triquiñuelas del fútbol, ¿de acuerdo? Pero tampoco vayamos ahora a olvidarnos de quién venía enfrente, ¿eh? Que venía Luis Suárez, que lo mismo te marca goles que te mete un mordisco en el cuello al rival, ¿sabes lo que te digo? O sea, que tampoco vamos a ir aquí de madres todos con que Pichu Cuellar es el demonio, ¿de acuerdo? Vamos al tema, el VAR, si el VAR ve esa jugada 6 minutos y no es capaz a decir que es falta y anular el gol, entonces aquí hay dos situaciones, o el VAR, mejor dicho, o la gente que analiza las repeticiones en el VAR no está preparada o no tiene lo que viene siendo los cojones necesarios para anularle ese gol al Barça, o directamente hay alguna manipulación por ahí detrás, que es lo que especula mucho la peña, que en Twitter se veía Barcelona escrito con V, ¿vale? O sea, ponían VAR y luego Celona, ¿de acuerdo? Lo clásico ahí en plan de, bueno, vale, el VAR favorece al Barça. No creo que sea eso, simplemente creo que la gente que está en donde el VAR, pues, básicamente, pues, no sé, están allí, como si me ponen a mí con el Fortnite ahí de lado. Imaginaos, yo tengo aquí el Fortnite y ahí el, o sea, aquí el Fortnite y ahí ordenata, ¿no? Pues imaginad que estoy jugando al Fortnite y de lado le repito, ¡ey, Lopi! ¡VAR ahí! ¡Ah, tira, joder, José Luis, que también, venga, funcionamos! ¿Sabes qué te digo? No me parece que mereciese esa jugada subir al marcador, yo creo que y el Barça podía ganar perfectamente igual, de hecho marcó 3-1 y todo lo que queráis, pero no me podéis negar que un partido no es lo mismo cuando te marcan el 2-1 que si sigues 1-1, ¿vale? Estamos de acuerdo. Por esa parte queda analizada la jugada, ayer lo puse en Twitter, lo que pasa que lo compartí de Z y bueno, pues se ve que a Z ya le tiraron los vídeos porque otra cosa no, pero la liga funcionar funciona de puta madre, cuando tú compartes algo en Twitter, un fragmento de lo que sea que a ellos no les interese, ¡pum! Te meten un trayazo ahí que te quitan el vídeo, el Twitter y si te apuras te quitan el internet de casa. Pero bueno, siguiente tema, el chiringuito. O sea, el chiringuito ayer, tíos, era lo más lamentable que vi yo en mucho tiempo, tíos. Porque me enganché por un tweet que vi, de un retweet de que iban a esperar al Leganés o no sé qué. Bueno, el Leganés, llegando al aeropuerto a Barcelona para embarcar. Un pavo, tío, detrás del Pichu. El Pedrerol diciendo, chaval, ponte delante de él con la cámara, no sé qué, no sé cuánto. El Pichu que entra tranquilamente con los cascos. Imaginaos, por eso es en la situación. Te acaban de meter un gol que
realmente no tenía que haber subido. Pierdes ese partido y además viene un tío a tocarte las pelotas diciendo que le enseñes la mano, que a ver cómo la tienes, que quieren ver los tacos. Y el Pichu, el pobre hombre, tío, entraba... es que además moló mucho porque entró al aeropuerto, entró por dentro, para la zona de lo que viene siendo pues pasar el control, embarcar y demás. Salió por otra puerta hacia afuera, volvió a entrar por dentro. Y mientras tanto los del chiringuito siguiéndolos, el Pedrerol pegando toda la ajena, pegando gritos allí, chígalo, pero apunta adelante, pero y lo otro, pero pregúntale por la mano, pero pregúntale, no es el antebrazo, es la izquierda, es la derecha, solo tiene un reloj, madre mía, no sé qué. De locos. Pero es que no quedó ahí, porque luego el Leganés voló hasta Madrid y en Madrid volvían a estar esperándolos. Y otra vez con lo mismo, tío. Y los jugadores del Leganés, yo es que me fijaba, se iban partiendo, algunos ya iban grabando los jugadores a los propios cámaras. Luego preguntan a algún jugador y, ah, sí, va para el hospital ahora, ya riéndose en la puta cara de los del chiringuito. Pero seguían ahí, tío. Y el Pichu, tío, a su puta bola con los cascos, con el gorro. Que vamos, después de eso, lo mínimo que te puedo decir, que es que te enseñe algo. Yo es que llegué para sacar un huevo y decir, mira esto, mira aquí, mira aquí. Lo que llega la locura, no hay falta para hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que realmente estuvo muy, muy tranquilín después del partido. Y si no, lo que tenía que haber hecho el Pichu es decir, ¿quieres que te enseñe el antebrazo? Suéltame ahora mismo aquí 200.000 euros y te doy la exclusiva del antebrazo, crack de cracks. Porque es que claro, vosotros queréis estar ahí, trincándolo a la audiencia y demás, pero aflojar no aflojáis, ¿eh? No sois listos ni nada, el Pedrerol y compañía. Total, que la situación era esa. Una situación bastante dantesca, bastante lamentable. Los que lo hayáis visto, pues supongo que compartiréis esa opinión conmigo. Y creo que lo del VAR, eso, tío. O sea, ahí hay un salseo de la Virgen, tienen que mejorarlo o poner a gente más cualificada, o no sé, o tener a alguien que se atreva a tomar esa decisión. Al igual que en este caso, al Barça, seguramente habrá más veces que haya fallado. Pero joder, macho, después de revisarlo, tienes que decir que no llegó. Es que, ¿cómo puedes decir que llegó? Dentro del área pequeña, entra con la plantilla, le meten la mano, con la mano mete el gol, le mete con la rodilla en la cara y das gol, tío. Podéis haber anulado por mil cosas, por el juego peligroso, por falta, no pido ni tarjeta, ni expulsión, ni nada. Bueno, a lo mejor amarilla porque entra con los tacos y tal, lo que tú quieras. Pero joder, tampoco te estoy pidiendo que lo expulses, ¿sabes? Simplemente que no des ese gol. Pero bueno, en cualquier caso, hielo, que a todo lo pasado el salseo está servido. Simplemente quería hacer un vídeo sobre esto, chicos. Si os molan estos vlogs así random, tratando temas de actualidad, un poco sobre mi punto de vista, y espero que vosotros pues me deis vuestra opinión, tanto aquí como en Instagram, pues oye, hacedmelo saber dejando un pulgar arriba, ¿de acuerdo? A ver si podemos reventar esto, a ver si podemos hacer que explote el medidor de likes. Y también, si no estás suscrito y te gusta el fútbol o lo que viene siendo mi canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte vídeos ni directos. También recordad que los directos los estamos haciendo sobre todo en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Y mirad, ¿veis este vídeo aquí con Buller y Mini Buller? Pues lo subí ayer, si lo queréis ir a ver, digamos que hay una humillación bastante interesante. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos vlogs. Un abrazo, cracks de cracks, y feliz Blue Monday. Ánimo, chicos, os leo en Instagram, os daré consejos para llevar mejor el día. Y además me falta menos de 100 para los 22.000 en Instagram, o sea que si no me sigues, sígueme ahí, crack de cracks. Venga, chao.